Y tarán, un fuerte aplauso para nuestros invitados del día de hoy. Porque orgullosamente oaxaqueños y ganadores. Pablo, ¿quién está con nosotros? Exactamente, los hermanos Doneshka y Kevin Díaz. Y bueno, también está acompañándolos Noemí García Cruz, entrenadora también de la Anáhuac, que ellos son taekwondoines y que bueno, vienen a platicarnos de esta experiencia donde, bueno, visitaron Guadalajara para lo que es el CONADEIP y trajeron excelentes resultados, ¿no? Bueno, nosotros nos pesamos el día domingo 6 y a mi hermano le tocó competir el lunes 7 y a mí me tocó competir el martes 8. Entonces, se realizó la competencia en el TEC de Monterrey Campus Guadalajara y gracias a Dios yo tuve oro y mi hermano tuvo bronce. Estamos hablando de cuántas, más o menos, ¿cuántos combates fueron los que tuvieron? Bueno, yo tuve 3 combates. La primera pelea la tuve contra UPAEP, la segunda contra el representante de la UTLAP y ya la tercera caí contra el representante del TEC de Monterrey. ¿Él terminó siendo el campeón o...? No, terminó siendo campeón el de la Anáhuac Norte. Ah, ok, sí. Perfectísimo. ¿Y Don, tú cuántas peleas? Bueno, yo me enfrenté en la semifinal contra la representante de la Anáhuac Norte, que la verdad es muy buena, me lleva un buen de altura, pero lo que les había platicado en el programa anterior, que eso no iba a ser impedimento. Claro. Y la final me tocó contra el TEC de Monterrey, Campus Monterrey, y también fue una pelea muy interesante, muy dura, pero bueno, esta vez nos acompañó Moni como coach. Okay. Y fue su primera experiencia, ella ahorita se está recuperando de una lesión, pero igual lo hizo muy bien como coach. Excelente, que nos cuente la experiencia. Pues fue una experiencia muy diferente, son unos nervios muy diferentes, pero como ya nos conocemos, entonces sí supe qué decirles, creo que sí pudimos sacar las peleas y gracias a Dios que hice el resultado y son unos nervios muy... Sí, claro, me imagino. Y bueno, entre todas las universidades, como lo comentábamos la última vez que vinieron, ¿cuál fue la universidad que en el momento dijeron, no manches, es que esta universidad está cañona porque traen un nivel muy alto? ¿Cuál fue la que dijiste, esta es la más difícil de enfrentar? Desde que vi la gráfica, supe que la representante más fuerte era la competidora de la Anáhuac México Norte. Ajá. Porque yo ya la había visto competir antes, incluso yo todavía no entraba como a los torneos de federación y ya la admiraba. Entonces, en esta ocasión se me dio la oportunidad de pelear con ella y fue un combate muy reñido, muy polémico, porque había ahí discrepancia entre los jueces y varias cosas, pero al final de cuentas le gané muy bien, creo que quedamos... Así de 8-2. Le gané con la pena. Porque con la contrincante que tenía, dices que estaba alta, ¿no? Y tú dijiste, me vale que esté alta, ahorita sí, me la rifo. No importa, de todas maneras le iba a ganar. Oye, pero, perdón, Pablo, pero dentro de ese combate te lesionaste, caray, cuéntanos. Sí, no, desde antes me lesioné. Tenía ahí la rodilla un poco de molestia. Pero bueno, ya estaba ahí, entonces no me quedaba más que dar mi mejor esfuerzo. O sea que combatiste lesionada. Sí, ahí sí gané. Mira nada más, para que vean. ¡Aplauso! Eso es lo importante. ¡Aplauso! Y bueno, con estos triunfos, tanto bronce como oro, bueno, terminan pues ganando puntos para lo que es el ranking. Nos comentabas, Kevin, los objetivos también para buscar un lugar en lo que es selección. Así es, pues ya, gracias a Dios, oro mi hermana, bronce aquí. Y lo que sigue es Conde y el US Open, que va a ser celebrado en Las Vegas. Ya juntamos los puntos para participar ahí. Ah, perfectísimo. Entonces ya, ¿eso es para cerrar el año o ya sería para el 2017? Ya para 2017. 2017, entonces ya ahorita ya a descansar. ¿A dedicarnos a la escuela o qué es lo que viene? Pues no tenemos vacaciones, vamos a dedicarnos a entrenar, a acabar esa etapa que es la técnica y ya para iniciar con todo el 2017. Y por ejemplo aquí nuestra coach, ¿cuándo ya llega la rehabilitación? ¿Cuándo ya hay otra vez permiso para estar? Pues estamos ya en rehabilitación, hemos estado entrenando porque para la universidad y ya en febrero que es la universidad ya vamos a estar. Ah, ya están listos. Con todo. Sí, con todo. Renovada. Masterizar. Ay, muy bien, me parece. Ay, ay, ay. Pues les deseamos la mejor de las suertes. Entonces, ¿también van a estar compitiendo en lo que es universidad? ¿Desde qué etapa van a estar compitiendo? ¿Desde la estatal? Sí. ¿Aquí contra quiénes se van a ganar? Ahora sí que, ¿cuáles son las universidades que tenemos que, con las que tenemos que combatir? Todas las universidades entran. Bueno, sí. Entonces, ahora sí que las que se inscriban en mi peso, a ella les va a tocar.
Pero más o menos así, como cuáles son, por ejemplo, pues, que sepas cuáles. Casi siempre han traído a las universidades de la URCE y la UTM y todas esas. Perfectísimo, pues enhorabuena. Claro. Y felicidades para los dos hermanos, porque aparte hay que decirlo, hermano, ¿no? Hermanos y ya los dos triunfadores, ganadores de medalla y sobre todo universitarios los tres, claro. Así es que felicitarlos. Ya lo traen en la sangre, sí, Pablo, sí. ¿Verdad? Oye, pues qué orgullo saber sobre todo que son oaxaqueños, nos da muchísimo gusto tenerlos aquí, ya saben que MBM Deportes es su casa cuando gusten. Gracias. Y esperamos te recuperes pronto, Oneshka. Muchas gracias. Al contrario. Pues bueno, Pablo, y ahora pues nos toca... Pues nos toca irnos del otro lado con nuestros compañeros, que no tiene Gustavo y Marce, déjame ver. Chicos, muchas gracias, chicos. Bueno, pues ya estamos por acá. Oye, Gus. Dímelo. A ver si ya te voy a poder convencer. ¿Sí o no? No, sí, ya. Es más, ya traigo el... ¿Qué ya? ¿Traigo el dinero? ¡Ándale! Oye, Gus, pues fíjate que yo estoy muy contenta porque ya te estoy convenciendo y estoy segurísima que vas a entrar a este reto que estamos a punto de iniciar el 21 de noviembre. Si usted todavía no sabe de qué se trata, los invito a que me sigan en mi página de Facebook. Estoy como MarceFit360, MarceFIT. Y bueno, por ahí les comparto muchísimos tips de alimentación, de entrenamiento. Y además, cada cierto tiempo realizo retos para que la gente entre y transforme su cuerpo y su mente. Este reto que sigue dura 4 semanas, vamos a tener muchos premios en efectivo, calzado, deportivo, ropa, accesorios, en fin, muchísimas cosas más, así que no lo dude, este 18 de noviembre se cierran las inscripciones para que no se lo vaya a perder. Bueno, pues ahí está, para los que se quieren inscribir, enhorabuena, Marcio. Yo también te quiero comentar algo, Emidas cuenta con servicio de mecánica en general, cambio de aceite, afinación, freno, suspensión, diagnóstico por computadora, llantas, alineación y balanceo. Y recuerden que ellos van por tu auto. Están ubicados en Heroico Colegio Militar, número 319-A, y el teléfono es el 515-4797. Midas, honestamente, los expertos en autos. Ahí está la información para todos ustedes, Marce. Pero, ¿qué te parece si continuamos con nuestra información deportiva? Y pues resulta ser que esta semana se define ya los últimos invitados a la liguilla del ascenso de la Liga Ascenso Bancomer MX. Así es que vámonos a esta información. Vamos a verlo. Solo una fecha por jugar en la Liga de Ascenso Bancomer MX y aún quedan 3 lugares disponibles para la liguilla, mismos que estarán disputando 5 equipos a partir de hoy por la noche, cuando arranque la jornada 17 del torneo de apertura 2016. Las acciones inician en Zacatecas, cuando Mineros reciba a Coras. Los locales buscan el liderato de la competencia, el cual sería suyo si derrotan a Coras y Celaya pierde. Por su parte, Coras se aferra a la esperanza de clasificar a la liguilla y buscará el triunfo y que Atlante y Dorados pierdan para alcanzar la liguilla. A la misma hora, pero en el Andrés Quintana Roo, los Potros de Hierro del Atlante reciben al penúltimo lugar de la tabla, Lolos de Colima. Los Potros de Hierro controlan su destino, pues de ganar estarían en la fresa grande y con una combinación de resultados podrían llegar hasta la quinta posición. Cimarrones de Sonora, ya calificado a la liguilla, busca escalar del quinto al cuarto lugar, siempre y cuando derrote a Venados de Mérida y Potros de la Autónoma del Estado de México no sumen ninguna unidad, y en caso de una derrota, los sonorenses podrían caer hasta el octavo sitio. En Los Mochis, Murciélago recibe al Colero General y decepción del torneo, Tampico Madero, en un partido con implicaciones de descenso, pues los dos equipos están metidos en la lucha por no perder la categoría. En la Selva Cañera, Zacatepec, tercero de la general, buscará ganar y que el líder Celaya y Mineros no sumen para acceder a lo más alto de la tabla. Sin embargo, recibe a unos Alebrijes de Oaxaca que buscan sellar su pase a los cuartos de final y buscarán la victoria, que con una serie de combinaciones los podría ascender hasta la cuarta posición y recibir en casa el partido de vuelta de los cuartos de final. Cafetaleros de Chiapas, ya sin posibilidades de liguilla, recibe a los Potros de la Autónoma del Estado de México, que busca escalar posiciones en la tabla y podría ser sublíder en caso de ganar y que los de arriba no sumen. En caso de perder y con una serie de resultados, los del Estado de México podrían caer hasta el sexto peldaño. El actual líder Celaya recibe a FC Juárez. Los Toros buscan mantener la cima de la tabla y con un empate lo estaría consiguiendo. Por su parte, Juárez mantiene una leve esperanza de calificar y debe vencer a Celaya y esperar que Dorados y Atlante pierdan y que Coras empate o pierda, por lo que su calificación a cuartos se antoja muy difícil. El último partido del torneo regular Apertura 2016 no tiene ninguna implicación. Leones Negros de la UDG reciben a Lobos BUAP, en donde los equipos solo buscarán aumentar su pobre cosecha de puntos, pues ambas escuadras quedaron fuera de la lucha por el título desde hace 2 jornadas.
Informó para MBM Deportes, Alfredo Canseco Brenal. Y les recordamos a todos ustedes, público querido, que MBM Televisión siempre está preocupado por la salud bucal de todos los oaxaqueños. Inicia la campaña MBM por tu salud, la cual tiene el objetivo de regalar limpiezas dentales, toma de presión arterial y glucosa, así como impartir conferencias por la salud a los ciudadanos de bajos recursos económicos. Así que usted tiene que aprovechar. Así es, los esperamos este 3 y 4 de diciembre en el Centro Recreativo de la Colonia Vicente Guerrero de la Villa de Sachila, de 9 de la mañana hasta las 5 y media de la tarde. Ya lo saben, no pueden faltar porque es algo importante que tengan ese cuidado sobre la salud bucal. Claro, por supuesto. Así es que no falta esta campaña MBM por tu salud. Mientras tanto, nos vamos a un corte. No le cambie porque ya llega la recta final y aparte vienen los bloopers. Así es que no se los puede perder. Regresamos con más de MBM Deportes.